Señora Gloria, llegó el gran día. Así es, estamos lanzando nuestro primer curso en cultivos urbanos. ¿Cómo iniciar nuestra propia huerta en casa o apartamento? Regístrate, sigue las instrucciones y nos vemos dentro del curso. ¿No sabes por qué tus plantas siempre mueren? ¿Intentas cultivar pero no crecen tus plantas? ¿Quieres saber el paso a paso para hacer una huerta práctica, efectiva y sin tantos rodeos o métodos tediosos? Curso Cómo iniciar tu huerta en casa o apartamento. Accede a material digital e impreso con los mejores secretos para la huerta. Aprovéchalo ahora. Proyecto Cultivos Urbanos. Aprendiendo junto a los maestros. Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Hoy vamos a aprender el cuidado de la clavellina y su propagación. Hoy vamos a aprender pues que la clavellina viene en diferentes colores. Aquí tenemos un rojo, aquí este es un rojo, este es un... Este como tiene varios colores, entonces tenemos este, lo tenemos rojo con blanco y rosado, okay. Tricolor, tiene tres, este lo tiene dos, es un bicolor y este es un rosado. Hay mucha más gama de esta linda planta, ella florece muy bonita y pues la vemos en una matera pequeña de como está esta de kilo, puede estar. Entonces, ¿cómo la propago? ¿Cómo la cuido? Para que siga teniendo flores. Entonces, primero vamos a mirar cómo la propago. Okay. Entonces, vamos a mirar aquí de cerca y cómo voy a elegir un tallo. Este tallo va para hacer flor. Antes que él sea flor, porque ese va a ser esto mismo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, lo que hago es que cuando él está tierno, en este momento, ahí, vamos a ver si lo alcanzan a ver solito, véalo. ¿Sí? Okay, sí. Entonces yo busco que tenga unas 6 hojitas, entonces 6 pares de hojas aquí porque son parecitos, aquí hay 2, 4, 6, 8, hasta aquí puede ser 8 y 10 y acá nos queda el último, 2 nuditos, 1, 2, 3, puedo dejar 3 nuditos de aquí de donde nace, 1, 2, 3, hasta acá y ahí ya llego y coloco mi dedito acá y parto, lo parto así, listos. Ahí está nuestra nueva planta. O sea, esta la podemos sembrar en un nuevo, una nueva matera y estamos multiplicándola. Sí, y acá nos va a volver a salir otro gajito después, cuando ella ya retoña acá, va a hacer esto, va a retoñarnos acá otro. De aquí de esta yemita y ese va a ser una próxima flor. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer también con la flor? Lo mismo, cuando esta flor salga, porque esto la está abriendo y ya ella muera, yo debo venir a partirla acá. Mire, ya ella aquí está empezando un nuevo brote, véalo, ¿sí? Entonces, a lo ver, que hago, ¿lo podemos notar? A ver, acá está un nuevo brote. Entonces yo debo partirlo otra vez acá para que este nuevo brote salga y siga teniendo sus nuevas flores. Va a tener flores por 1 o 2 años si le cuido, si la fertilizo, no la dejo secar mucho porque ya es de estar su sustrato húmedo y la planta de estar en el sol. Entonces ya, si yo tengo ya mi esqueje, eso se llama un esqueje, entonces lo que voy a hacer es... aplicarle un poquito de sábila y voy a mirar a ver, a sacar un tris de sábila y voy a untar poquitico el esqueje ahí, ve, esto solamente, mire, ahí vemos que el hilito de que queda untadito, eso es para que no le dé botritis al esqueje y pegue. Ya lo dejo acá. Este esqueje lo debo mantener húmedo y también con un atomizador aplico a su follaje agüita. Ahí estaría nuestra nueva planta de clavellina. Perfecto, entonces el uso aquí de la sábila es para cicatrizar, entiendo yo. Sí, es para que cicatrice y para que no le vaya a dar botritis a nuestra plantica.
Oh, perfecto, perfecto. Entonces, ese es el modo de sacar nuevas plantas de clavelino. Clavellina. La clavellina. Entonces, podemos sacar, por ejemplo, esta está muy linda y a veces pasa eso que casi no tiene. Entonces, esta está muy bonita y quiero sacarle uno. Entonces, vamos a sacar uno pequeño. Mírenlo, él está lo mismo como la otra. A ver, si aquí lo ven, lo mismo. Tengo que dejarle al menos unos 3 nuditos de donde nace. 1, 2, 3, mínimo 3. Y luego sí puedo cosecharle el esqueje. Vean. Estos que dejamos ahí en la planta es para que vuelva a florecer, ¿no? Sí, vuelve a salir otro tallito parecido al que yo tengo en este momento. Le va a salir otro tallito porque este realmente es el que viene a ser la flor. Vea, ese es el que va a ser la flor. Si yo se lo retiro, pues él tiene que volver a dar otro. Y ahí tenemos otra segunda plantita. Bueno, sacamos 2 plantas ahí en un momentico. Sí, desde cada planta. Antes que se me termine mi planta, yo puedo ir sacando y voy teniendo mis clavellinas nuevas. El suelo debe estar solamente húmedo y el esqueje, cuando es el esqueje en este caso, también es un suelo húmedo y él no puede estar en el sol por ahora porque no tiene raíz. Entonces hay que dejarlo en la sombra, como cualquier planta pequeñita. Le damos el mismo proceso de cualquier planta pequeña. Pues señora Gloria, muchísimas gracias. Estamos disfrutando de estas hermosas flores y aprendiendo con usted también acerca de jardinería, de la huerta, de manejo de plagas y enfermedades. Bueno, todo lo que nos enseña, muchas, muchas gracias. Bueno, sí, espero que este video les sea de mucha utilidad y lo puedan compartir con sus amistades. Recuerden que cultivar en casa es tener plantas frescas y sanas. Muchas gracias.